Señor, José Juárez, esta noche, venga, fuerte los aplausos. Espectacular lo que estamos viviendo, señoras y señores. Quiero escuchar las palmas.
sentados. Vengan fuerte los aplausos. Que se escuchen los aplausos, por favor. Qué hermoso momento estamos viviendo, festejando la noche buena. Gracias a estos muchachos de los Tecuanes. Excelente trabajo. Palmas, palmas, señores, palmas, palmas, sí,
noche. Vamos a ponernos en ambiente esta noche. Venga, las palmas, palmas, palmas. Eso, estamos de fiesta, festejando la noche buena. Mira nomás qué hermoso. Estamos en vivo por ahí en las redes sociales, a través de las redes sociales, en vivo, Brooklyn, Nueva York. Acompañados de los secuaces, no tengo sus nombres, ahorita te los voy a decir. Eso, eso, mira nomás. Y que viva México. Mira nomás. Échale ganas, primo. Quiero escuchar a la gente de Acatlán de Osorio. ¿Dónde está la gente de Acatlán de Osorio? No vinieron hoy. Bueno, vamos a esperar un ratito más. Vamos a alegrarnos, vamos a ponernos felices. Estamos de fiesta. Ese que se cayó, no lo quiero. Gracias por sus atenciones. Miren nada más. Todavía no empiezo con mi programa de DJ. Y ya me están atendiendo muy bien. Vaya. Señoras y señores, quiero escuchar el aplauso para los secuaces esta noche. Vengan fuerte los aplausos. Estamos de fiesta. Sí, señor. Mira nomás. ¿Cómo dejar nuestras raíces? Nuestra cultura. Nuestro bello estado de Acatlán de Osorio. Impresionante. Y eso solamente se vive una vez aquí en este hermoso lugar. Cada noche buena. Gracias de verdad por la invitación. A todos los que están acompañándonos, muchísimas gracias. Eso, compadre. Mira nomás. Ya por ahí se despiden los muchachos. Vamos a brindarles el aplauso que se merecen. Venga, fuerte los aplausos. Una, dos, tres, los aplausos. ¿Dónde está la bulla? La gente de Acatlán de Osorio. ¡Ándale! Eso, qué bonito. Gracias, muchachos. Muchísimas gracias. Por ahí nos vamos a preparar. Porque a continuación tenemos las piñatas. Recuerden, tenemos piñatas para niños y piñatas para adultos. Significa que cuando la piñata de los adultos se vaya a llevar a cabo, los niños van a tener que salir. Y no queremos niños cuando sea la piñata de adultos, porque ¡ay, Jesús de Veracruz!